Sí, pues es un poquito, las canchas son un poquito más, más duras, eh, quizás por ahí luego el, el balón se separa mucho. Eh, digo, hay muchos que en el tema de, de, quizás también tienden más a lesionarte en pasto sintético, por eso no nos gusta mucho, pero, pero bueno, hay que, hay que tratar siempre de hacer lo mejor en, en la cancha que sea. No, pues para empezar creo que hay un muy buen ambiente, eh, somos, somos una familia, se ha formado un, un gran grupo y... Y ahora eh, tratar de aprovechar esta, esta nueva oportunidad, eh, si bien falta mucho para el Mundial, pero, pero sabemos que, que con el Jimmy el que mejor esté, pues va a ser el que va a tomar en cuenta y, y seguir trabajando cada quien en, en su club para, para poder eh, eh, ser tomado en cuenta y cuando, cuando vengamos acá, pues aprovechar la oportunidad y, y sacar el mayor de los provechos. Yo creo que sí era algo que veníamos arrastrando, como decías, que no muchas veces no pues entre nosotros nos conocemos eh, no necesariamente tenemos que pensar que porque es un mexicano vamos a llegar a la final o algo así pero sí sentirnos como en familia estar unidos eh, el ser el identificarse como mexicano yo creo que eso sí faltaba antes las palabras de Johan Vázquez son lapidarias en contra de la gestión de Gerardo el Tata Martino. Johan Vázquez que jugaba en Italia cuando lo convocaba. el propio Coca, Gerardo el Tata Martino y el propio Coca, el Tata lo mandaba a la tribuna, no a la banca, a la tribuna. Y son lapidarias cuando dice, con un mexicano, bueno, parafraseándolo, hay más identificación, hay más unidad y nos sentimos en familia. Así de mala era la gestión de Gerardo el Tata Martino. Así de mala. Yo no me El quedaría con nada más. Pero, ¿sabes qué? O sea, lo malo de todo esto Ajá. es que todo se habla a toro pasado. En ese momento ya se hablaba. Yo hablaba En, en ese momento. su momento. No, hay no, que no, resolverlas jugador. Claro. Si habla no lo convoca, Rafa. No, no bueno, pero que, que lo diga. Da igual, ¿eh? Si lo convoca y lo manda a la tribuna, Ajá. un jugador joven en Italia, Ajá. yo creo que tiene autoridad suficiente como para abrir la boca. Le, se, no, lo congelan. O sea, si sí tienes autoridad, no, evidentemente, no, no. lo congelan. Lo congelan, Rafa, lo congelan. La política a ver, es la en, política. A ver, de, entiendo, que claro, Lo congelaron. Ajá. De hecho, por eso se iba, por claro. eso se regresaba. A punto de regresar, si no en la Copa de Oro. Sí, sí. Antes de Reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo no tengo actividad, ahora no tengo. habla uno. Seguramente había ocho. Y tú sabes perfecto, Mario. Es muy, muy difícil, llámese equipo o llámese selección, tener contentos a todos. Y en selección, quizás todavía se agudiza más porque el jugador se siente indiscutible. Ahora, sí. o sea, y son las estrellas de como, cada equipo, claro, en Claro, como, como los seleccionados es presumiblemente lo mejor que hay. Entonces, pues todos se sienten incómodos si no les dan la titularidad. Totalmente. Decías, Álvaro, el eso tema es. del Tata Martino. Yo pienso que es el tema de tres técnicos extranjeros. De no, 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 permíteme, permíteme. Los estaban bien. No, no, no estaban, no estaban. No estaban bien. No, no estaban como que Como que, que no estaban bien. No estaban bien. ¿Qué ¿eh? sabes tú? Eh. No, que al, al final sí hubo, eh, ¿cómo se llama? Fracturas y después de aquel partido contra Suecia, Ajá. los jugadores, donde él, por hacerle caso Ajá. a los jugadores, eh, ahí erró él. Mantuvo la alineación Ajá. que los jugadores le solicitaron Ajá. y después él salió a decir, bueno, pero fue fui. error mío por haberles hecho caso, pero entre Osorio, entre el Tata y entre Diego Coca ya estaban hartos de un técnico extranjero. Y nada más para terminar, ayer el Chucky Lozano, ¿qué dijo? con un técnico, con Jimmy Lozano, que es técnico mexicano, hay un plus. También hay un plus. O sea, ya es Chucky, ya es Alvarado. Sí. Anteriormente sí. Eh, ya lo habían manifestado dos o tres jugadores. Pero, también. A ver, yo creo que había una molestia más con los últimos dos técnicos argentinos que con el colombiano. ¿Por qué? Son formas y culturas futbolísticas distintas, entre otras cosas. Y yo sé de buena fuente que ya estaban casados de ciertos versos, ciertos versos y ciertas actitudes. Que llamen a Johan Vázquez de Italia. Y lo mandan a la tribuna, es una falta de respeto y además pues es una falta de necesidad. De, ¿Para qué demonios haces eso? Profesor Mario Carrillo, sí. eh, ¿qué piensa usted de las palabras de Johan Vázquez? ¿Está con él? De que yo creo que toda la banca o todo el que no juega y el que todo no tiene actividad tiene esa problemática. Nunca está conforme. Él. Los que estamos o están en la banca nunca, nunca eh, están contentos. ¿sí? Pero en el caso concretamente de él, iba a la tribuna. Él ya se iba, porque en verdad tiene razón. Era titular en Italia y venir acá a ir a la tribuna y no jugaba, perdía tiempo, en verdad. Perdía tiempo, fútbol, perdía el puesto, perdía todo. Eh, no sé quién más podría ser, pero. Pero, a ver, simplemente... las palabras son: nos sentimos en familia, sí. unidos y estamos identificados a diferencia del pasado. Sí, te iba de de no, a decir algo, Álvaro, de eso. Uh -huh. En ese momento, todos los jugadores. Van a decir eso, estamos en familia, ¿Todos? todo el equipo, estamos en familia, estamos a gusto, estamos a gusto con el Jimmy, eh, estamos a gusto con Quiñones, estamos a gusto con todos, es normal. Y puede Porque correr están el a riesgo, gustos. profesor Mario Carrillo, en su experiencia, el Jimmy corre el riesgo de que en algún momento que tome una decisión no le vaya a gustar a uno y dos y empiece a descomponerse eso. No, 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 ¿Tú no difieres o Jimmy, y lo que tiene que hacer es... Eh, que el equipo gane Ajá. y ganando todos estamos contentos. ¿Difieres o concuerdas? Ganando, concuerdo con lo que dice Mario, Ajá. pero cuando las papas empiecen a calentarse y él tenga que hacer movimientos. Y él tenga que hacer movimientos o tenga que tomar una decisión por una disciplina o tenga que tomar eh, alguna decisión que de pronto alguno de los consagrados se sienta este, eh, afectado, por ahí puede venir un cambio. Es indudable que en el momento que entra el Jimmy, el trato al jugador, al plantel, fue distinto al que, al que se llevaba a cabo con el Tata Martino y era lógico que reaccionara el grupo pues ¿cómo reaccionó aparte no hizo nada del otro mundo porque era un torneo ganable ah, ah caray no pero qué no hizo? hizo nada del no, otro, del mundo, otro mundo, mundo cuando veníamos del a ver, ganar, ganar el torneo que ganó Ajá. perdóname sin que jugara Estados Unidos Ajá. con su mejor selección. Pues el, el, Sin que Canadá el, jugara el, 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 el con no ocho ganaba, titulares. El Tata no lo ah, ganaba. No, no, pues, Yo no estoy defendiendo al Tata sí. ni atacando Pero al estás niño. diciendo que era muy fácil. El Tata no lo ganó. No, bueno, tú no lo veías pronosticable Ajá. que México fuera campeón. Yo pronosticaba. Cuando Estados qué, que Unidos sí. y Canadá Ajá. no presentaban. Pero ¿sabes qué, Rafa? ¿Cuáles iban a ser los rivales? No, claro. Pero comparto tienes... lo, que, en Mira, parte, lo que tú dices. O sea, te, era muy fácil a decir, ganar a, a, mí me, a mí me pasó ah, en mi carrera con varios técnicos. Algunos en selección y muchos en equipos. Cuando las cosas no caminan, en el momento que se hace un cambio, en automático como que se arma una armonía. Hay técnicos que llegan y apapachan y son más cercanos, más comunicativos con el jugador. Pero ojo, ¿eh? el técnico no debe de ser amigo de los jugadores. Eh, parte... Tienen que manejar claro. las cosas claro. totalmente diferentes. Esa te la...